Todos los días damos cuenta de violentos asaltos y robos en la capital, desde Ancón al norte hasta Lurín al sur, desde San Isidro en el litoral hasta San Juan de Lurigancho al este de la capital. Durante la campaña electoral municipal, todos los alcaldes de los 42 distritos de Lima prometieron que iban a luchar contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, tras 6 meses de gestión, solo 11 alcaldes han invertido en la lucha contra la inseguridad y de estos, solo 4 han fortalecido el patrullaje integrado. Uno de estos distritos es Magdalena del Mar. Magdalena del Mar es la municipalidad que más unidades móviles, carros y motos ha comprado. En carros, camionetas, en este caso, hemos gastado 2.600.000 y en motocicletas 316.000. 20 camionetas y 20 motos. Esas 20 camionetas significan para Magdalena 80 serenos más. Y adicionalmente comentarte que esto implica también 60 policías. Ya vienen 60 policías a patrullaje integrado. Esta información revelada por el diario El Comercio señala que los otros 3 distritos son Lurín, Chorrillos y Santa María del Mar. Sin embargo, hay otros distritos que no habrían realizado una inversión en seguridad ciudadana, como es el caso del distrito de El Agustino. Su burgomaestre, Richard Soria, respondió. No tenemos. Recién nosotros vamos estamos haciendo todos los requerimientos para hacer un proceso de licitación para adquirir más cámaras. Lo que pasa es que la inversión, así como en el OCE, que está publicado la información de adquisiciones, camionetas, carros, cámaras, no está. Pero lo que sí está en el portal del MEF, la ejecución del gasto que estamos haciendo nosotros en tema de seguridad ciudadana. Por ello, arreglar los vehículos, no 7 vehículos que hemos tenido que recuperarlos, 15 motos que están al servicio ahorita de seguridad ciudadana, recuperar algunas alarmas, mantenimiento, comprando uniforme, equipamiento para el personal de seguridad ciudadana, eso sí se registra en la ejecución del gasto que tenemos en el portal del MEF. Nosotros conversamos con vecinos de ambos distritos para conocer su percepción de inseguridad. A mi punto de vista, respecto a los patrulleros que veo, a policías, yo me siento seguro, por lo menos en la zona en la que estoy. Los asaltos son a diario y a toda hora. A toda hora, sigue inclusive. Hace 2 días nomás han asaltado a una vecina. Yo vivo acá en la corporación. La han asaltado, ¿no? Y acá, pues bueno, ya ni hablar en las noches, a cualquier hora no te arranchan. El alcalde del distrito de El Agustino indicó que se tiene proyectado trabajar con el patrullaje integrado, así como la mejora de las cámaras de seguridad. Nosotros tenemos en el presupuesto 3.900.000 para lo que es financiar proyectos de seguridad ciudadana. Nosotros ya hemos ejecutado 1.700.000. ¿Qué quiere decir? En recuperar cámaras, alarmas vecinales, compras de uniformes, reparar los vehículos, las motos que están ahorita, están en pleno operativo dando resultados. Otros distritos que invirtieron en seguridad ciudadana son Surco, Puente Piedra, San Borja y San Luis, que adquirieron accesorios para el personal de Serenazgo, mientras que San Miguel y San Isidro invirtieron en la alimentación de la Brigada Canina. Por último, Miraflores también hizo inversiones en servicio de arrendamiento de locales.